Ser manso no es ser menso. No es pecado enojarse, pero sí es pecado cuando tu enojo te controla a ti. Cuando Dios nos pide ser mansos, no nos pide ser débiles, nos pide ser fuertes, pero ser fuerza bajo control. Nuestro maestro nos dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vengan y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Me pongo a pensar cuánta gente, en su propia fuerza, cansada, está de esta vida y no pueden. Y Jesús dice, si necesitan descanso, vengan a mí. Yo soy manso y humilde. Y uno dice, pero yo no quiero ser manso. Manso es ser un menso. Pero Jesús nunca dijo eso. La palabra manso en la Biblia significa poder bajo control. Ya ves, está hablando como de un caballo poderoso que tiene el poder para ganar una gran carrera. Pero el caballo sabe que para ganar su propia carrera necesita un buen jinete quien lo va a guiar y lo va a controlar para que mida su poder. Y a veces el día de hoy, cuando Dios nos pide ser mansos, nos dice, tú no tienes la capacidad para manejar todo el control que te he dado. Tú no tienes la capacidad a veces para tener la sabiduría. Dios anhela ser quien guía, el jinete. Quiere que seamos mansos para que Él nos guíe. Me pongo a pensar de mi propia vida. Las mayores burradas que yo he cometido, las he hecho cuando no he sido manso en mi propio poder. Las mejores decisiones de mi vida las he hecho cuando he sido manso y he dejado que Dios me guíe. Ahora termino con lo siguiente. Cuando alguien me critica, no respondo. No porque no tenga poder para responder, sino porque Dios me dice que no debo responder, porque Él es mi jinete. Me dice que me robaría de mi propia paz. Me dice que meterme al lodo con la gente solo me ensuciaría a mí. Que regresar una palabra áspera por otra palabra áspera me robará mi propia paz. Pagar mal por mal no es la manera que Él me enseñó y Él me educó. El día de hoy, no te preocupes. Cuando tú eres manso y humilde de corazón, no estás en una desventaja. Estás en la mayor ventaja que tú puedes tener en toda tu vida. Deja ir tu enojo, deja ir tu control. Te estás haciendo daño. Sé manso, sé poderoso, pero ponte bajo el control de Dios. ¿Cómo lo hago prácticamente? El día de hoy, haz una oración y dile a Dios, te entrego el control de mi vida. Anhelo estar bajo tu control. Tú guía mis pensamientos, tú guía mis acciones, porque las peores decisiones que yo he tomado es cuando yo me salgo y hago lo que a mí me da la gana. Seamos mansos, poder bajo control, pero no mensos. Dios les bendiga el día de hoy.